el Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo comprende la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. El mismo fue creado a través de la Fundación Julio Mario Santo Domingo, quienes son pues, los donantes de toda la construcción y pues dejan este legado para la localidad. El Centro Cultural está ubicado en la localidad de Suba, en la calle 170, número 6751, y el barrio de San José de Bavaria. Daniel Bermúdez fue el arquitecto encargado de darle vida al complejo de 23.000 metros cuadrados de extensión, en el que un 26 de mayo del 2010 nació el Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo, que cuenta con una mega biblioteca y un teatro mayor. Cuando llegas como tal al Centro Cultural, pues entonces vas a encontrarte pues con dos espacios, evidentemente. Hay personas que solamente distinguen el teatro o solamente distinguen la biblioteca. Vamos a centrarnos primero pues por los espacios de biblioteca. Vas a encontrar la sala general en el tercer piso, entrando por la calle 170. Si tomas las escaleras hacia abajo, vas a encontrar la sala infantil y a mano derecha la sala distrito gráfico. Si el gran escenario brinda todas las posibilidades creativas a los directores teatrales, el espacio tras escena está manejado con la racionalidad propia de un área para la producción. Estos son los espacios principalmente de lectura que tenemos para la ciudad en esta biblioteca. Adicionalmente, nosotros contamos con una sala de exhibiciones, que es nuestra sala de exposiciones, en donde traemos pues, diferentes propuestas para la ciudad. Y también se cuenta con las salas de capacitación y múltiple, en donde los usuarios pues, asisten a talleres de promoción y animación a la lectura. En cuanto a los equipos tecnológicos, nosotros contamos con computadores tanto en la sala infantil como en la sala general y están abiertos para el uso de la comunidad. Entonces van a encontrar equipos de escritorio en donde las personas normalmente los utilizan pues, para acceder a sus redes sociales. Algunas personas lo utilizan para revisar su correo electrónico y realizar actividades del día a día. Dentro de las instalaciones de la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo han ocurrido diferentes eventos, como el Festival Independiente de Cómic Colombiano y un carnaval anual de la celebración a la multiculturalidad. Igualmente, en el 2011, ganó el Premio de Edificación Sostenible celebrado en México. Pues la sala general está enfocada principalmente al público joven y adulto, no significa que los niños no puedan estar, pero vas a encontrar allí literatura, vas a encontrar libros informativos que van a obedecer principalmente a las necesidades de estudiantes de bachillerato, investigadores y universitarios. Este terreno vacío se convirtió en un espacio de encuentro para vecinos y vecinas del sector y un refugio cultural para más de 1.2 millones de habitantes de la ciudad. También se cuenta con la posibilidad de que con tu afiliación vigente puedas utilizar equipos portátiles
y ubicarte en cualquier espacio de la biblioteca. Hemos detectado que hay muchos usuarios que vienen a estudiar o inclusive a trabajar en estos espacios, y es pues gracias a las conexiones que se tienen. En todo caso, si traes también tu propio equipo, se cuenta con una conexión Wi-Fi totalmente gratuita y abierta. El proyecto Intervención comprende el diseño del Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo y del Parque Recreativo San José de Bavaria, de 6 hectáreas de extensión. Con su terminación, se consolida un nuevo epicentro recreativo y cultural para la localidad de Suba y para la ciudad. Para poderte afiliar a la red de bibliotecas, simplemente tienes que entrar a la página de Biblored, www.biblored.gob.co, buscar la opción donde dice afíliate, llenar una serie de datos personales y nosotros te estamos llamando para hacer una breve confirmación de datos. La edificación propuesta al interior del parque retrocede 40 metros frente a la vía, a razón de los eucaliptos existentes. En este retroceso se desarrollan espacios públicos, vegetados y pavimentados con colores y texturas variables, así como la escalinata de tránsito y estancia. Son decoraciones que vienen realizándose con los años. Entonces, el primero que mencionas es un Odín que está a la entrada de la sala general. Hizo parte de una serie de tomas que hizo la biblioteca hablando pues sobre los dioses nórdicos. Entonces, ese trabajo lo han venido haciendo los auxiliares de la biblioteca y se han mantenido en el tiempo. También en la sala general contamos con una gran máscara que hace alusión a las artes escénicas, y justamente debajo de la máscara contamos con nuestra colección de teatro que está en la sala general. A los costados, un vestíbulo de gran altura que recoge visuales y sol del norte. A la izquierda del espacio central, anunciada por un guardarropa, se encuentra una mega biblioteca del sistema BiblioRed. A la derecha, anunciados por una taquilla, se encuentran dos teatros, uno de carácter experimental para 400 personas y otro de usos múltiples y acústica variable, con la posibilidad de representar ópera para 1.300 personas. En la sala general vas a encontrar al dios nórdico Odín. El mismo fue realizado o ejecutado, creado por auxiliares de la biblioteca en el marco de pues actividades que hablaban sobre ese tipo de mitología. Y pues conforme nosotros vamos realizando acciones, pues van haciéndose creaciones artísticas. En la sala general también vas a encontrar una gran máscara que hace alusión a las artes escénicas. Entonces, debajo de ella están todos los libros precisamente de teatro. En el sótano se encuentran 320 puestos de parqueaderos y servicios técnicos. Los materiales del conjunto son estables.
El concreto claro refleja la luz de Bogotá y no requiere mantenimiento. Pero esta misma luminosidad del agregado caliza aburjado impide su uso en los escenarios. Por lo tanto, los teatros aquí propuestos se diferencian materialmente del resto del conjunto cultural por un agregado rojizo, presente en el concreto a la vista tanto en interiores como en exteriores. En la sala de lectura infantil, una claraboya de carácter escultural ofrece planos blancos a 45 grados que reflejan la luz solar, evitando su contacto directo. La sala infantil, pues, es una de las más vistosas de la red distrital de bibliotecas y volvemos nuevamente al tema de su ambientación. Cuando tú llegas te vas a encontrar con un imponente castillo que hace referencia, pues, a los cuentos e historias de hadas y demás. Entonces los niños, pues, desde que llegan sin todavía tomar un libro, pueden empezar a sumergirse en historias fantásticas. Adicional, pues, también estás encontrando un gran barco pirata en donde los niños, pues, van a sentirse totalmente a gusto para realizar sus actividades de lectura. A mano derecha vas a encontrar también la ludoteca y la bebeteca, en donde, pues, claramente los bebés y los niños, pues, pueden no solamente dedicarse a los temas de lectura, sino a poder jugar y divertirse con sus familias y otros niños. Del trabajo cuidadoso con las formaletas resultan múltiples innovaciones estéticas y funcionales. Los huecos dejados para la formaleta en los muros, por ejemplo, se convierte en finos agujeros por el tránsito de la luz gracias a la inserción de pequeños tubos de ensayo de dos tapas. El conjunto construido y especialmente en las salas de lectura, el tratamiento de la luz es fundamental. Gracias a la separación deliberada entre las placas y muros, es posible prever que los rayos del sol caigan sobre circulaciones y no sobre las estancias. Las familias homeschool hacen parte de una comunidad muy fuerte en esta parte de la ciudad y específicamente en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Con ellos trabajamos de manera conjunta para invitarlos a los diferentes programas que tenemos y que de alguna manera también les ayudan a esas actividades que ellos realizan de aprendizaje en casa. Las salas distrito gráfico es una iniciativa que creó la Red Distrital de Bibliotecas hace unos años, en la que buscaba acercar al público juvenil. En cualquiera de las salas de distrito gráfico que tú vayas a encontrar en la Red Distrital, vas a encontrar principalmente cómics, mangas, historias gráficas, sagas, que hace parte del género de la novela. Son temáticas que atraen principalmente el interés de los jóvenes. No significa que los niños no puedan estar en ese espacio, pero es claramente, principalmente, el gusto de esta población. En los teatros, el despliegue técnico-espacial es sorprendente. Coherente con una larga tradición escénica, el auditorio de planta de herradura mantiene una distancia máxima de 22 metros entre los espectadores y los actores.
medida que permite reconocer los gestos. La sala Distrito Gráfico también cuenta pues con una selección de juegos y hemos encontrado pues muy buena aceptación de los usuarios en ese tipo de iniciativas. Entonces hay personas que vienen a practicar juegos de rol, juegos de mesa de los que nosotros contamos, o inclusive la misma sala es un escenario para que practiquen el juego de mesa preferido. Actualmente contamos, por nombrar solamente un ejemplo, el grupo de Scrabble Colombia, que es un grupo de personas adultas que vienen a jugar Scrabble, y a su vez también las personas que quieran unirse y aprender, ellos están totalmente abiertos a que el grupo crezca. La sala de Distrito Gráfico también tiene otra bondad, que no es un espacio de silencio absoluto, sino por el contrario, busca que a través de la literatura y otras representaciones de ocio, como les estaba comentando, de los juegos, las personas vean con otros ojos la biblioteca. Las bibliotecas ya no son templos del silencio, sino son espacios de encuentro y participación. Nosotros buscamos lugares donde las personas puedan leer, pero no significa que todas las salas van a tener ese silencio sepulcral, y hay un espacio para cada cosa. Entonces, si quieres leer con total tranquilidad, te invitamos a la sala general. Si quieres pasar un rato de calidad con los niños, te invitamos a la sala infantil. Si quieres tener un lugar un tanto más abierto y disperso, puedes dirigirte a la sala Distrito Gráfico. Asimismo, también podemos asistir a los diferentes talleres que tenemos, porque no todo se encamina a que tú eres quien lee. Manejamos una serie de programas que van dirigidos a todas las franjas etarias, desde primera infancia hasta adulto mayor. Entonces, en cuanto a lectura se refiere, tenemos los diferentes clubes de lectura: club de lectura infantil, de persona mayor, de escritura también para adultos, y otros un poco menos convencionales como el de artes escénicas, que va dirigido a todo público que quiere acercarse a una introducción de lo que es el teatro y la actuación en sí. Las personas en condición de discapacidad y auditiva han tenido acceso al software de lectura y máquinas inteligentes de lectura para los volúmenes e impresoras Braille, además de una colección conformada por 59.725 volúmenes entre libros audiovisuales y multimedia. Tenemos también algunos otros talleres por ciclos que apuntan a la diversidad y pensando en el otro, como son el taller de Braille, que va dirigido a personas adultas, y en este momento estamos también teniendo el segundo ciclo de lengua de señas para niños. Tuvo mucha acogida el mes anterior y pues empezamos muy felices este nuevo ciclo también con los niños. Invitamos a todas las personas, no solamente de la localidad de Suba, sino en general de la ciudad, que visiten la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Es un espacio que brinda cultura, que brinda lectura y sobre todo seguridad en cuanto al encuentro se refiere. Invitemos a un amigo, podemos charlar en la biblioteca, vengamos a trabajar a la biblioteca, podemos suplir nuestras necesidades de información en la biblioteca. Es un ramillete de posibilidades muy grande que a veces no es conocido por todas las personas, y por eso la invitación a que vengan y se enamoren. Sin lugar a dudas, el Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo es un lugar que usted no puede perderse de visitar cuando esté en la ciudad de Bogotá.